va. Está haciendo calorcito, quédese tranquila. Hoy tenemos una selección de platos, pero mire, para que usted no la pase mal, para que la pase muy bien, para que aprenda a cocinar, para que se divierta, para que haga todo bárbaro y encima con poca utilización del fuego. Platos variados de todo tipo, dulces y salados. Quédese con nosotros, por favor, porque va a tener su mejor opción gastronómica. Usted ya sabe, humildemente, este es Cocineros Argentinos, el mejor programa de cocina del mundo, señoras y señores. Ahora, en este instante, le vamos a dar el pase a la señorita Anita, que tiene unas ensaladas maravillosas. Por supuesto, tenemos ensaladas para refrescar el día, así que quédate en Cocineros Argentinos, que hoy te vas a refrescar por completo. Afuera hace mucho calor, así que vinimos con tres opciones de ensaladas, tres diría yo. Tenemos una ensalada de pasta que puede ser tibia pero fría, queda espectacular, con varias cosas de pasta, vegetales y un aderezo un poquitito agridulce. Después tenemos una ensaladita de atún, verduritas y aceitunas negras que se las trae también. Y acá esta que para mí es una estrella, que es una Waldorf, pero diferente, porque tiene los mismos ingredientes de la Waldorf, agridulce, la manzana, el apio, el aderezo y las nueces, pero con pollo y arroz. Así que no te las pierdas porque son riquísimas y las podés comer de plato principal. Me parece sensacional, querida, esas tres ensaladas, tres las quiero hacer, las quiero comer, las quiero probar, las quiero disfrutar. Son una sensación espectacular. Y hablando de sensación, la niña que se trae el dulce, doña Ximena, adelante usted, mi amor. Muchas gracias. Gracias, Cara. ¿Cómo les va a todos en el día de hoy? Hace calor, como decía Anita. Vamos a tratar de no prender el fuego. Ella va a hacer unas ensaladas. Y por este lado, ¿sabes qué vamos a hacer? Dice que nos están pidiendo postres light. Bueno, flan casero, pero light. En su versión grande y chiquitos, mirá lo que son estos súper, súper tentadores. Y directo, directo de la heladera, porque es el postre más fresco del mundo. Dana me está trayendo una riquísima panna cotta, pero no sabes lo que es. En realidad es un postre fresco de yogur con salsita de frutilla y naranja. Una delicia, todo frescura y light como siempre, Cala. Querida, muy sugerente, muy atractivo, delicioso. Realmente esas versiones light quiero y necesito. Realmente son una maravilla. Pero hablando de maravillas, vamos a darle el pase a la niña portadora de los rulos más divinos, Aldana, por favor. Ay, gracias, Cala. Acá estoy con los rulitos y con este postre. Mira, mira lo que es esto, postre helado de frutilla y durazno. Qué calor, ni calor. Vamos a matar el calor con este postre, una basecita de pionono y un crocante de coco, que te voy a hacer súper rápido y fácil. Vas a hacer este postre. Muy bueno. ¿Y usted, Cala, qué nos tiene? No sé, yo lo que tengo es el miedo, porque yo me voy a acercar al lado de ese postre helado y se va a derretir. Porque está bárbaro. ¡Qué rica combinación! ¡Sensacional! Mire, yo tengo un pescado blanco, un mero delicioso, fresco, fresco como el mejor, que lo vamos a hacer al horno en muy corta cocción, en muy cortito, arrollado con jamón crudo y con espárragos, con una sensacional guarnición de unos tomates escabechados y unas papitas doradas con pimentón que son fabulosas. Vos estás ahí en tu casa, prendete el ventilador, por favor, ponete cómoda adelante del televisor y disfruta de Cocineros Argentinos. Y si de paso querés comunicarte con nosotros, casas el teléfono así como si nada y marcas el 4535-0703 o el 4535-0704, el prefijo 011 desde el interior de todo el país. También nos puedes mandar mail a través de cocinerosargentinos@tvpublica.com.ar. No te olvides del pase box, no te lo olvides porque ya vamos camino a las 30 lucas. Hay una consigna especial todos los días. Estamos metiendo preguntitas, consignas, como para mover el avispero. En el día de hoy estamos preguntando qué comés vos o qué te gustaría hacer en tu casa. Es día de calor. Ay, ¿cuál es tu preferencia? Y ya, mire, antes de empezar el programa ya había una catarata de gente que se había metido. Y esto es muy simple, es www.tvpublica.com.ar/facebookcocineros. Esa es la dirección auténtica. También tenés el Twitter, www.twitter.com/cocineros. Está bueno. Dicho todo esto, señoras y señores, vamos a dar el pase a la portadora del flequillo, doña Ximena, por favor, adelante. ¿Cómo te vas, Cala? La portadora del flequillo, soy qué bárbaro. Bueno, te quería contar una cosita. ¿Sabías que hay una manera diferente de endulzar? Stevia Dulri es un edulcorante de origen natural y vegetal, cero calorías y sin azúcar. Se puede cocinar y es ideal para quienes tienen contraindicado el azúcar por dietas o por problemas de salud. Ahí va, muy bien. Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
Perfecto. Ahora sí, empezamos a cocinar, que vos querés saber cómo se hacen estos postres light, seguramente estás intrigado. Vamos a hacer ahora en este mismo momento un flan casero light. ¿Cuál es la idea de light en realidad? Poder hacer un flan casero un poco más sano, es decir, con menos grasa y sin azúcar, para que podamos disfrutar de algo rico, pero sabiendo que estamos comiendo bien, que estamos comiendo sano, te comes las ensaladas chisuanita, salís a correr, a caminar un poco, a bailar. Está bueno esto de la conciencia de comer cada día mejor, pero obviamente rico. Vamos a hacer este flan que es bien típico, típico argentino. ¿Qué tenemos? 3 huevos, primero. ¿Por qué decimos que el flan este es light? Solemos hacer el flan con leche entera, que tiene un poquito de grasa. Solemos hacer el flan con los huevos enteros y con azúcar. En este caso vamos a usar 3 huevos enteros y 3 claras. La clara no tiene grasa, la yema sí. Entonces, bajamos ahí el nivel de grasa. También lo bajamos porque tenemos calentándose 750 centímetros cúbicos de leche descremada, ¿bien? O sea, 3 huevos, 3 claras que le vamos a agregar acá, y 750 centímetros cúbicos de leche descremada. ¿Cuál es el otro ingrediente típico de un flan? Si querés lo podés cambiar, pero en este caso es esencia de vainilla. Si te querés hacer un flancito, por ejemplo, con ralladura de limón, con ralladura de naranja, podés hacerlo perfectamente. Simplemente aromatiza y le baja un poco el sabor, sino que va a tener solamente al flan de huevo con azúcar. Entonces, esencia de vainilla acá y vamos a, con un batidor, mezclar. Siempre que haces un flan, y en este caso el procedimiento es exactamente el mismo que un flan tradicional. Lo único que estamos haciendo es bajarle el nivel de grasa por sacarle un par de yemas, por hacerlo con leche descremada y el nivel de azúcar. Entonces, siempre que haces un flan, no hay que batir demasiado, porque no queremos incorporar aire en la preparación, sino que queremos hacer una preparación que quede bien suavecita. Y ahora te voy a mostrar uno de esos flancitos individuales. Lo voy a cortar y vas a ver la textura que tiene. Tiene una textura como cremosa increíble. Mezclamos así, pero sin batir demasiado. Tomó el colorcito marrón y el olor de la esencia de vainilla. Y lo que le vamos a agregar ahora son edulcorantes. De esta cajita saqué 12 sobres y ya los abrí. De estos sobrecitos son 12. Ya los puse todos acá. El edulcorante obviamente tiene mucho más poder endulzante que el azúcar. Vos ves que le ponemos acá un poquito de edulcorante, pero en realidad vos a un flan le pondrías como 150 gramos de azúcar o a gusto. Si te gusta mucho el dulce, los argentinos solemos ser bastante amantes del dulce. Los europeos a veces endulzan menos que nosotros, pero acá endulzamos bastante. Vos probalo, es huevo crudo, pero yo la verdad que siempre que en mi casa hago algo, lo pruebo antes de mandarlo al horno, a ver si le falta azúcar, a ver si me gustaría ponerle alguna otra cosita. Entonces, lo probás. Si ves que está dulce lo suficiente como para vos, listo, genial, dejas ahí. Pero si querés ponerle un sobrecito más de edulcorante, vos lo podrías hacer. Pero en este caso, con 12 está perfecto. Mezclamos bien ahí, perfecto. Y le vamos a agregar la leche que tengo calentándose. 750 centímetros cúbicos de leche. Los vamos poniendo de a poco. Pongo una parte, vamos a mezclar. Y tenés tu flan listo. No tiene mucha más ciencia que esto. Solemos comprar los flanes bajos en calorías o los flanes light. Y podés hacerlo en tu casa y es lo que tenía ganas de hacer hoy. Venimos de la semana pasada que hicimos un plan de alimentación para comer mejor. Y la verdad que hoy tenía ganas de hacer un postre. Yo que soy siempre haciendo postres con dulce de leche y con chocolate. Y estaba bueno hacer un flan, pero bajo en calorías, que lo podamos comer sin sentirnos ahí que estamos comiendo re pesado. Y además para entrar en esta cosa de hacer un poco más de actividad física, ir a caminar, bailar un poco si te gusta bailar, qué sé yo. Cada uno va a encontrar su manera. Hicimos la mezcla, agarrás un cucharón y simplemente lo que vas a hacer siempre que hacemos flanes, vamos a caramelar la budinera o los moldecitos de flan. En este caso, yo los tengo por acá atrás, los acaramelamos poquito. ¿Por qué? Justamente para bajar el nivel de azúcar. El caramelo lo tenemos que hacer sí o sí con azúcar. Entonces, fíjate ahí. Si ves ahí en el fondo una capa finita, finita de caramelo, ¿qué es lo que le va a dar? Un sabor muy particular y además ese color atractivo del flan, el color como tostado que ya ves en los flancitos individuales. Entonces Dana, que es una genia, le digo, poné poquito de caramelo abajo y ella te pone ahí un poquito, es lo que vas a hacer vos.
pones un poquitito de azúcar, lo pones sobre la hornalla o directamente haces caramelo en una sartén y los volcás sobre estos individuales. Si lo querés hacer en una flanera grande, obviamente lo mismo. Poquito caramelo abajo y ya está. Pero fíjate, ¿ves? La capita es bien finita de caramelo. Vamos a rellenar esta flanera, si te parece, hasta 3/4 de su capacidad. Lo que es importante siempre cuando son flaneras individuales es usar cucharón, porque si no vas a derramar todo para todos lados. La mezcla de este flan light casero se hace con 3 huevos, 3 claras, 750 centímetros cúbicos de leche que calenté por acá, esencia de vainilla para darle un sabor, pero si vos querés cambiarlo por ralladura de limón o por ralladura de naranja está perfecto, y 12 sobrecitos del edulcorante. Es importante, y esto no te lo dije y te lo quiero decir, que el edulcorante sea apto para cocción. Los edulcorantes vienen algunos aptos para cocción y otros no. Fíjate que diga la etiqueta apto para cocción, como dice esta, y ahí lo usas perfectamente. Entonces, rellenamos los moldecitos hasta 3/4 de su volumen. Ahí va. Con esta mezcla te salen unos cuantos individuales. Te van a salir como 8. Yo acá tengo 5 para hacer. Perfecto. Cocción del flan. Lo mismo que el flan tradicional. Baño María, a temperatura baja. Pero hice un enchastre. Dame una cosa tremenda. Uso un cucharón para no ensuciar y estoy ensuciando más. Ahí va. 3/4 de su volumen para todos. Lo puse dentro de una placa. Lo que vas a hacer es, lo llevas al horno. Mi consejo para el baño María en el horno es el siguiente. Llevas la placa así sin nada de agua al horno y una vez que está dentro del horno vas con una jarra, con agua caliente o con la pava que te hiciste para el mate o con el termo y le volcás en todo alrededor el agua caliente hasta la mitad de su preparación. ¿Bien? ¿Entendiste todo perfecto? Si querés, vas a tapar cada moldecito individualmente para que no se le arme una costrita densa. Y tenés tu flan listo. Nosotros tenemos acá un flancito que ya está listo. Lo sacamos del horno, lo mandamos a enfriar. Está para desmoldar, divino. Y lo comes, qué sé yo, con una fruta, con una frutillita alrededor. Está perfecto. Cala, ¿qué te pareció este flancito? ¿Te gustó? Me pareció una bomba, me pareció genial, pero buenísimo por esa opción light. Muchísimas gracias, Ximena. Realmente bárbaro. Yo me anoté el paso a paso, lo voy a hacer y está bárbaro, sensacional. Pero ahora te propongo el plato principal del día de hoy, que es un pescadito. Un pescado blanco que puede ser un abadejo, puede ser una merluza, pero en este caso fuimos a la pescadería y había un muy buen mero. Y entonces le pedimos al señor de la pescadería que nos saque unos lindos filetes. Lo primero que hicimos, más allá de nuestra amistad con el señor de la pescadería, es, como siempre te recomendamos, metele la napia de cerca, olelo de cerca. Tiene olor fresco, a pescado fresco, a mar, exactamente. Me hace acordar al mar libre, no al mar del puerto. Eso es absolutamente así. Si vos le pones la nariz de cerca, no toque, no es necesario que te toque la nariz contra el pescado. Pero olelo profundamente y tiene que ser olor a mar. En cuanto haya mediana duda y vos digas, no, está demasiado fuerte, le decís, toma, cómetelo vos, fulano. Quiero algo más fresco. Bueno, en este caso está perfecto, súper delicado. Lo vamos a hacer envuelto en jamón crudo. Ya tenemos una asadera grande que le vamos a poner un poquito de aceite, que puede ser de oliva, de maíz, de girasol, el que vos tengas. Muy poquita cantidad, como has visto, menos de una cucharadita, así como para enchastrarla un poquito. Y vamos a armar estos conjuntos de filetes de mero, insisto, puede ser merluza, puede ser abadejo, el pescado que se te antoje realmente va a quedar muy bien, con unos espárragos que tenemos previamente blanqueados. Dentro de unos instantes va a venir un señor serio, medio aburridón, el que habla de las clases. Ese, no sé cómo se llama, es un tipo así todo adusto, que habla de las clases de cocina y te va a enseñar justamente métodos de cocción primarios. El blanquear, el hervir, el freír, el saltear. Ahí vas a ver, pedile a este hombre que viene dentro de un rato, que te enseñe lo que es el blanqueado de los espárragos. Es una previa cocción. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Los espárragos, que están en buena temporada y a buen precio, le sacamos el peluche a contrapelo con el pelador de papas y los pasamos rápidamente por agua. Y después, al cabo de 2 minutitos, los sacamos del agua hirviendo y los pusimos en agua fría. Separado la cocción, no están cocidos del todo, están previamente cocidos. Entonces vamos a armar los paquetitos poniendo unos cuantos espárraguitos, calcula unos 4, porque en este caso son chiquititos, arriba de los filetitos del mero. Una buena lonja de un jamón crudo espectacular así. Lógicamente, sí. Para armar el paquetito y así lo dejás.
Vos tenés jamón crudo, bueno, decís jamón crudo, no, qué sé yo. Te propongo algo que no suena disparate, pero que es delicioso. Salame de Milán también. Ah, no, el sí, señor. Salame de Milán. Le va ocurrido, Mira, ahí tenés los espárragos. Tenés un pescado realmente delicioso. Con salame. Pero vos estás loco. El salame para el sándwich de salame. No, haceme caso. Es riquísimo. Hoy lo pruebo, ¿eh? Pruébelo, por favor. Armamos así. Vamos a agarrar otro. Le vamos a poner unos 4 o 5 de estos esparraguitos previamente marcados, mejor dicho, blanqueados. Y la lonjita del jamón o del salame. Si querés hacerlo con otro fiambre, con jamón cocido, hácelo con jamón cocido. También va la pancetita ahumada, no sé si la conocés. A veces, alguna que otra vez la utilizamos. Sí. De tanto en tanto. También, pero cortada muy delgadita. Voy a seguir armando. Fíjate en el momento de salar, es muy importante no salar demasiado el pescado, porque el jamón crudo tiene salazón. Lógicamente esa salazón natural del jamón crudo se va a intensificar, cuando tome calor, cuando tome temperatura. Esto es muy simple, lo podés tener armado de antemano. Lo único que te pido, no los pongas muy, muy pegaditos, así, separaditos en una placa apenas aceitada. Me voy con este también, con los espárragos deliciosos, previamente blanqueados, y el jamoncito. Aparte de esto y de ponerle muy poquita sal o directamente nada, en todo caso para no pasarte, no le pongas sal y espera después a ver cómo está. Yo estoy casi seguro que cuando tome calor el jamón se va a intensificar la salazón del jamón y lo va a distribuir y le va a dar el gusto y va a aportar el sabor en el medallón de pescado. Me voy con el último que tengo por aquí, con los esparraguitos, uno arriba del otro. Fíjese que esto es absolutamente fresco. Usted lo puede dejar armado a la mañana y en un santiamén. Lo armó en 2 minutitos. Sí, no tarda nada. Y después, en términos de cocción, va a prender el horno y va a meter esta bandeja con todos los pescaditos adentro, con el jamón y los espárragos. Escasamente 12 minutos como mucho. Ah, 12 express. Minutos, se hace rápido. Delivery. Se hace muy rápido. Así que un poquito de que le hemos puesto de aceite. Ahora le vamos a poner un poco de vino blanco. Ahí está. Que esté el pescado bien humectado con el vino blanco. Qué rico. Si quiere y no le quiere poner vino blanco, le puede poner un poco de agua de la canilla. ¿Tiene agua de la canilla? Póngale agua de la canilla en todo caso. Y caldo algún cubito también. O un caldito, un caldo de vegetales, sí. Y algunos cubitos de manteca así entre uno y el otro. Esto entonces, como le dije, así armado lo guarda en la heladera y se olvida. Y cuando viene, disponga de 12 minutos de cocción para estos simples. Fíjese que es muy simple, le hemos puesto a cada filete, hay filetes que son más grandes, hay filetes que son más chiquitos, los armamos, los chiquitos los juntamos de a dos y le pusimos los esparraguitos verdes y ahí tapaditos, envueltos con el jamón. Recuerde usted entonces, lo deja en la heladera y después lo manda al horno unos 12 minutos. Ahora para ir a la guarnición, porque esto no lo vamos a mandar ya al horno, porque lo vamos a presentar al final del programa cocido. Pero calcule usted, 12 minutos de horno fuerte, violento, y esto va a quedar un manjar. Se lo dejo ahí de muestra mientras nos vamos para acá para hacer la guarnición. Tenemos una sartén, una cacerola, lo que sea, bien caliente y calentada con anticipación. Y ahí le vamos a poner aceite. Y el aceite seguramente va a humear, fíjese, porque esto está recontra caliente. Y ahí, entonces, vamos a ir con unos tomates, que seguramente van a salpicar por el calor. ¡Yuhu! Bueno. ¿Y eso por qué? Porque vamos a hacer estos tomates escabechados. Entonces, necesitan ir ahí a una temperatura muy fuerte. ¡Apágate! Y entonces, chamuscarse en primera instancia. Ah. Una vez que usted los chamuscó en el aceite de oliva, los va a retirar. Así nomás. Epa, que se resbala. Voy por un trapo. Simplemente eso. Pará, este es el comienzo. Esto es el inicio. Los tomates con piel, semilla. Con piel, con semilla, con todo. Ah, re fácil. Ay, ¿cómo pesa esta sartén? Por Dios, ¿yo estoy perdiendo la fuerza o esta sartén cada vez está más pesada? Pesa mucho. Mamita, ¿podría ser también con tomates cherry, Cala? Podría ser perfectamente con tomates cherry. Ah, qué rico. Pero fíjate cómo quedan, ¿eh? Fue un golpe, un impacto de súper calor para que queden así, tostaditos y chamuscados. Ahora vamos a volver a esa sartén, ya retirada del fuego. Le ponemos bastante aceite nueva. Viste, es un escabeche, esto es una especie de un método absolutamente simple de diferente cocinar para generar un agridulce
con vinagre. Entonces, sal ahí en los tomates una vez que los retiraste del fuego fuerte. Bien. A esa sartén que la sacamos del fuego le pusimos nuevamente aceite ahí, que se moje bien. Y sobre ese aceite vamos con ajito. Esto está, sigue caliente. Y sobre el ajito vamos con vinagre blanco. Entonces mezclamos, guarda que salpica, porque en definitiva este es el agua y el aceite. Entonces, el vinagre blanco le baja la temperatura, levanta el fondo de cocción y eso ya tiene un sabor a ajo espectacular. Aceite de oliva, vinagre y ajo. ¿Qué más le vamos a poner? Una hojita de laurel y un poquito de jengibre, si es que tenés. Si es que encontrás, te lo recomiendo por sobremanera. El jengibre, lados, sí señora, vale, es un rizoma sí. Muy aromático, muy flavoroso, medio picantito alimonado. Muy alimonado. Sí. ¿Sabes lo que es eso? El vinagre. Lo levantamos de acá y vamos a cubrir entonces los tomates con todo esto y lo dejamos hasta cuando nos volvamos a ver dentro de poquitos minutos y vamos a seguir con el pescado, con el tomate y con la otra guarnición que son unas papas doradas. Y ahora nos vamos con Anita con su sección de súper ensaladas. Súper ensaladas rápidas, ricas y frescas para este día de calor que hace en todo el país, porque a la mañana hablé con mi abuelo en Córdoba y me dijo que iba a ser 35 grados en Córdoba, una locura también. Mira, no sé por cuál querés que empecemos, pero te voy a contar cuáles vamos a hacer. Tenemos una ensalada de pasta con verduritas y un aderezo agridulce. Tenemos una que tiene atún como materia principal, también verduritas, pero son selecciones especiales, ¿eh? Y tiene aceitunas negras. Y tenemos otra que es una Waldorf, pero diferente, con un poquitito de arroz y pollo. Así que, para que aprendas a hacer la ensalada Waldorf. Vamos a arrancar, a ver, vamos a elegir la de pasta, que es muy simple. Yo voy a ir mezclando todo en esta ensaladera hermosa, porque es divina, mirá. Vamos a poner la pasta que ya la tenemos precocida. No está precocida, perdón. Está cocida totalmente, pero está a punto. No te hagas una pasta, nunca que uses arroz ni fideos para una ensalada pasada, porque no va a tener sentido. O sea, va a estar fea porque va a estar todo lleno del almidón característico de la pasta o del arroz, ¿sí? Entonces la cocinas a punto. Si comes la pasta a punto es mucho mejor, porque la verdad que es más rica y conserva también sus propiedades, ¿sí? Ahora no lo voy a condimentar porque lo voy a ir condimentando después con un aderezo. Mira, entonces, tenemos la pasta, pueden ser fideos largos, pueden ser moñitos, pueden ser los rulitos, pueden ser estos mostacholes que están rayaditos, la variedad que quieras de pasta, ¿sí? Y le vamos a poner un poquitito de zanahoria, ¿sí? Que está bien cortadita en juliana. Si vos querés comer una ensalada tibia de pasta, se puede perfectamente. Mezclas todo, menos la pasta, y la pasta la cocinas y cuando la sacas del colador, la tirás directamente acá. Entonces tenés las verduritas a punto, porque no están cocidas, están crudas y quedan crocantes, y le agregás los fideitos tibios. Esa es una buena opción también para ensalada de pasta, pero tibia. Entonces, le ponemos zanahoria y acá tenemos pimiento colorado picado bien, bien chiquitito. Tal vez te parezca rara la opción de usar pimiento crudo en una ensalada, por lo general lo comemos cocido muchas veces. Pero está bueno, y para poder incorporarlo mejor, que sea fácilmente el sabor, digamos, lo picas bien, bien finito, ¿ves? Cubitos bien, bien chiquititos, lo picas primero así y después con el cuchillo de la otra forma y te quedan los cuadraditos bien chiquititos, ¿sí? Y está bueno para ponerle el pimiento verde, pimiento amarillo, y va a quedar realmente el sabor fuerte del pimiento. Muy bien. ¿Qué más le vamos a poner entonces? Tenemos la pasta que ya está cocida. ¿Cómo anda, querida, querida? Muy bien, ¿le gusta Cala? Me encanta. Con esta me conformo por ahora. Ah, bueno, no, pero hay dos más, ¿eh? Sí, por supuesto, hay una de atún y está esa Waldorf. Perfecto, perfecto. Bueno, acá que tenemos cebollita de verdeo, la parte verde, justamente. ¿Sabe que me encanta? Me encanta. Está buena. Esto crudita. Le va a dar. Sí, crudita. Es como para cambiar y no ponerle cebolla. Uh-huh. Esta opción está buena. No le pongo la parte blanca porque tal vez va a resultar muy picante, ¿sí? Tal cual. Pero son ideas para ensaladas. Por supuesto, ¿sí? Que sí. Que multicolor, pero súper nutritiva. Exactamente. Sí. Fresca. Y ahora. Bueno, hablando de fresca. Hablando de frescura, le faltaba fresca.
frescura esta ensalada le vamos a poner pepino cortado en rodajitas, en este caso sin cáscara, pero una de las próximas ensaladas vendrá con cáscara, el pepino, que va a quedar muy rico también, no se me escape. ¿Qué le voy a dar para darle un toquecito de crocante? Si tenés, estas son opciones, vos le pones lo que te guste, pero te proponemos combinaciones. Semillitas de sésamo, blanco en este caso, y sésamo negro también, el que quieras. Y vamos a hacer acá, Cala, el aderezo. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a poner ají molido, dedicado para usted, Cala. Picantingo. Si le gusta, claro, pero de todas formas tenemos mucha ensalada acá. Y lo vamos a mezclar directamente con aceite de oliva, la cantidad que le vayas a poner. Y directamente sobre la ensalada vamos a tirar, mientras esto se va mezclando y va saborizando el aceite, ajá, le vamos a tirar un poquitito de salsa de soja. Y le vamos a poner un poquitito de jugo de limón, ¿sí? Me encantó, está buenísimo. Y esto, jugo de limón y ahí la mezclita de aceite. La mezclita de aceite con ají molido. ¿Quieres salarla un poquito? Que lo único que me faltó fue la sal, Cala. Siempre me olvido de la sal. De sal y por supuesto la vamos a mezclar. Exactamente. Ahora, la mezclamos acá perfecto con la cucharita, con la de madera. Está divina. Entonces la ensalada tiene la pasta cocida, en este caso está todo frío. Ajá. La pasta cocida, zanahoria en juliana, en tiritas, morrón picado bien finito, puede ser rojo, puede ser verde, amarillo, cebolla de verdeo, la parte verde. Semillitas de sésamo, pepino y un aderezo que tiene salsa de soja, limón, ají molido y aceite de oliva. O si tenés aceite común puede ser perfectamente, ¿sí? Acá está, mira. Vamos a tirar unas almendras. Pero esa es una ensalada completa. Está buenísima, claro. Aparte de fresca, de nutritiva, es una buena y contundente ensalada. Claro. O sea, uno tiene el concepto de la ensalada como acompañamiento. No. Este es un plato principal. Y está bueno que empecemos a incorporar el concepto de ensalada como plato principal, porque es muy sano y le metes lo que quieras, lo podés poner tibio, caliente, cocido, salteado, al horno, podés cocinar verduras al horno y ponerlas en una ensalada tranquilamente, no es necesario que pongas solamente lechuga y tomate. Tal cual, recuérdele a todos los amigos que nos está viendo el listado de ingredientes para esta ensalada. Pero solo si me prometen que van a salir de la lechuga y tomate. Bueno, acá ¿qué hicimos? Cocinamos la pasta a punto. Si vas a usar pasta para una ensalada, la cocinás a punto. En este caso elegimos los mostacholes. Ajá, los ralladitos. Sí, pueden ser moñitos, pueden ser fideos largos, pueden ser fideos de arroz, si conoces los fideos de arroz también. Ahí le agregamos entonces la pasta, le voy a ir mostrando todas, una zanahoria cortadita, obviamente está pelada y bien cortada, puede ir rallada también, pero esto le va a dar crunchy crunchy. Crunchy crunchy, porque está crudita. ¿Sí? Exactamente, cruda. Acá le pusimos todo crudo, no cocinamos nada, solo la pasta. Le pusimos rodajitas de pepino, le pusimos también rodajitas de cebolla de verdeo, la parte verde, si te gusta el picantito de la cebolla, ponele la parte blanca, y le pusimos morrón, pimiento, picadito, bien chiquitito rojo. Bien, bien. Y como para darle un poquito de semilla y fruta seca, le pusimos unas almendras y unas semillitas de sésamo. El aderezo, con el condimento que te guste, en este caso se lo dediqué a Cala, entonces le puse ají molido con un poquito de aceite de oliva, puede ser aceite común, salsa de soja y jugo de limón. Y como quiero un poquito más de frescura, le pongo más jugo de limón. Guárdela por ahí, porque al final del programa nos vamos a comer esta ensalada y dos más que va a ser. Por supuesto. Anita, en breve, dos ensaladas más. Una Waldorf y una con atún, que son una maravilla. Sí. Está Ximena, porque siempre va a estar con lo dulce. Y está el Dan hablando de dulce, con un postre helado. Aparte va a venir ese otro calabrese con las clases magistrales. Quédate ahí, por favor. Haceme el favor, quédate ahí. Porque esta es tu mejor opción. Es el mejor programa de cocina del mundo. Vamos y volvemos.